obsesión. A ver, cuéntame. Mire, todo comenzó, doctor Leo, el día que yo me iba de vacaciones. Todo estaba bien, yo estaba súper feliz. ¿Quién no? Pues me iba a desestresar, me iba a tomar unos días de descanso y bueno, y estaba todo perfecto, todo bien. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Cuéntame. Bueno, que yo no los podía olvidar, doctor. Yo lo intentaba, pero no podía. ¿A quiénes? ¿A quiénes no podías? Bueno, es que, mire, yo intentaba divertirme, intentaba pasarla bien, pero todo me lo recordaba, todo. Mis amigos se molestaban conmigo, claro, me decían que ya yo no era la misma, que me estaba como... obsesionando, ya no disfrutaba con ellos. Al final, doctor, al final se acabó. ¿Por qué, Carla? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Porque, bueno, yo no quería hacer nada ya después de 10 a 12 de la noche. Solamente quería ver el programa y ver el programa y ver el programa. Yo de verdad lo intenté, se lo juro que yo lo intenté, pero no pude, mis amigos se molestaron y después, bueno, intentaron ayudarme, pero ya no tenía caso, ya era demasiado tarde. Bueno, Carla, creo que tengo el diagnóstico. ¿Cuál, doctor? ¿Cuál? ¿Qué tengo? Mi experiencia me indica que tienes quiquitis y ronalditis aguda. No. Y grave. No, no, doctor. Muy grave. No, doctor. Sí. No, doctor. Sí. No, 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 doctor, no puede ser. Sí, sí, no, no. Sí, doctor, sí, doctor, no. Doctor, doctor. Tengo la cura. Doctor, ¿de verdad? Sí, ya tengo la cura para eso. Okay, dígame, ¿qué hago? ¿Cómo me puedo curar? Regresa al programa. Regresa al programa, sí. Esa es la cura. Bueno, sí. Tiene lógica, ¿no? Gracias, doctor. Señores, aquí está. Este día ha sido muy noticioso. Muchas noticias, pero ninguna como que Carla, nuestra amada Carla, está de vuelta. Ay, en serio, vale. Tú estás enferma, Guillo. Rico, ven, abrázala, vale. No, Guillo. No, tú tienes una obsesión sexual con Rolly conmigo, esa es la verdad. Ahí nadie dijo sexual. Ah, bueno, entendido yo. Ahí dijo. Nosotros también te extrañamos. El doctor dijo afectivo. Nosotros tratamos. No mentiroso, que con Diana Carolina Ruiz aquí no me extrañaste un carrizo. Sí, te tratamos. Es que este fue un trabajo, fue un tema de psicoanalista. Ella, ¿ah, sí? Ella era sustituta de tu imagen, de tu calor, de tu fuerza, de tu energía, de tu inteligencia. No, ella no es sustituta de nadie, ella es una de tu energía. De no, claro que sí. Y además le agradezco muchísimo a Diana. Además, le mandamos a cortar el pelo para que se pareciera a ti. No, ¿qué es eso? Ya no necesitas parecerse. Si le cortamos el pelo así. Tú sí eres hablando. No, de verdad, Diana, muchísimas gracias por estar aquí, excelente. Aguantar esto. Yo la escuché en alguna oportunidad y decía, Carla, ya sé por lo que tienes que pasar todas las noches. No, pero en serio, muchas gracias, Diana. Gracias también a los tuiteros, a todo el público que estuvo pendiente. Y bueno, por todos esos mensajes bellísimos que nos hicieron llegar. Hay varias cosas que me preocupan del día de hoy, por cierto.